tardes, ¿cómo están? Bien, mal. Bien, mal. Pobrecito. Hace muy buen tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, es un día muy bonito. ¿Y cómo les fue el fin de semana? ¿Regular o fantástico? Fantástico. ¿Fantástico? ¿Regular? ¿Qué hiciste, Jorge? Yo dormí mucho. ¿Mucho? ¿El sábado y el domingo? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y tú, Ángela, qué hiciste? Hiciste una fiesta, ¿verdad? Qué divertido. ¿Y tú, Raganchi? Estudié mucho. ¿Estudiaste mucho? Al examen físico. ¿O para un examen de física? Sí. Oh, ¿cuándo es el examen? ¿Hoy o mañana? Hoy. ¿Hoy? ¿Por la mañana o por la tarde? Ya lo tomaste. Qué bien. Ok. Hoy vamos a hablar de la comida. Y a mí me gusta hablar de la comida porque me gusta comer. ¿Sí? Y todos comemos, así que es vocabulario muy útil. Y muchas de las palabras, mucho del vocabulario, bueno, muchas de las palabras son cognados. ¿Sí? Son palabras similares en inglés y en español. Por ejemplo, banana. ¿Sí? Banana o plátano. ¿Qué más? Pizza, sándwich, chocolate. ¿Sí? Hay muchos cognados. También aquí en los Estados Unidos, como que comemos mucha comida mexicana, usamos muchas palabras del español. Sí, hemos adoptado muchas palabras del español. Por ejemplo, taco, tortilla, burrito, enchiladas, salsa. Sí, ya saben muchas palabras de la comida. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas comidas, y vamos a dividir todas estas comidas en diferentes grupos. Y aquí he escrito los grupos: frutas, verduras, carbohidratos, productos lácteos, productos que vienen de la leche, y carnes. Y vamos a hablar de cada comida y escribir el nombre de la comida en la categoría correcta. ¿Sí? Vamos a empezar con la fresa. La fresa. ¿Qué tipo de comida es la fresa? Fruta. Es una fruta. Y aquí vamos a escribir fresa. ¿Y de qué color es la fresa? La fresa es roja. Sí, la fresa es roja. La zanahoria. ¿También es una fruta? No. No. ¿La zanahoria es un carbohidrato? No. Es una verdura. La zanahoria es una verdura. ¿Y de qué color es la zanahoria? La zanahoria es roja. No. ¿Como la fresa? No es roja. ¿Es azul? No. No. Tenemos una lista de los colores en el libro. La zanahoria es anaranjada. Anaranjada, ¿sí? La zanahoria es anaranjada y es una verdura. ¿El queso también es una verdura? No. No, el queso es un producto lácteo. Y hay muchos diferentes tipos de queso. Este queso es queso suizo, ¿sí? Sí. ¿Qué tipo de queso les gusta a ustedes? Munster. ¿Munster? American. ¿Queso americano? American. ¿Sí? ¿Hay muchos diferentes? Sí. Hay muchos diferentes tipos de queso. ¿Y qué más? ¿La banana o el plátano? Frutas. Y se dice o banana o plátano. Y el plátano es... ¿Está anaranjado como la zanahoria? No. La banana es amarilla. Sí, el plátano es amarillo. Y aquí tenemos... ¿Pelo? ¿Es pelo? Es... ¿Una chuleta de cerdo? No, no es una chuleta de cerdo. Es pollo, pero como es de plástico... Bueno, es pollo, ¿sí? Y el pollo... ¿Es un producto lácteo como el queso? Carne. No, es un carne, ¿sí? El pollo. ¿Qué más? Una...
hamburguesa? Sí. Esta parte de la hamburguesa es carne, ¿sí? Sí. La hamburguesa, la carne molida. Sí. ¿Y esta parte? Carne. Es pan, ¿sí? Es un carbohidrato. Es pan. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Oh, otro tipo de pan. Este es un pan dulce. Sí, un pan, un tipo de pan mexicano. Me encanta. ¿Qué más? Aquí tenemos lechuga. Lechuga, que es el ingrediente principal en la ensalada. ¿Sí? A mí me gusta preparar ensalada de lechuga, de tomate, a veces con cebolla. ¿Sí? Y la lechuga es... ¿una fruta o una verdura? Verdura. Una verdura. Aquí tenemos la lechuga. También me gusta el tomate. Pero, no sé. ¿Qué es? ¿Es una fruta o es una verdura? ¡Sí! ¿Saben? No sé. Técnicamente es una fruta, ¿sí? Pero muchas personas piensan que es una verdura. Sí, pero es una fruta roja. Y a mí me gusta comer ensalada con lechuga, tomate y cebolla. La cebolla es una verdura. La cebolla. Aquí tengo un huevo. Es más o menos un producto lácteo. El huevo, que es algo que comemos muchas veces en la mañana aquí en los Estados Unidos. Sí, comemos huevos, pan. Esta fruta es una sandía. Una sandía. Y es mi fruta favorita. Me encanta la sandía. Y es un melón. ¿Y de qué color es la sandía? Adentro es la sandía es roja. Por fuera es verde. Y tiene típicamente semillas negras. Aquí tenemos otra fruta, pero tenemos dos opciones. Tenemos uvas uvas morradas y uvas verdes. Y hay diferentes tipos de uvas, diferentes colores. También de la manzana, ¿sí? Tenemos aquí una manzana roja y una manzana verde. También son frutas. ¿Y qué más? Es bistec. Es una carne, ¿sí? Es carne que viene de la vaca. Sí, exactamente. ¡Ay! Una vaca muy fea. ¿Cómo son las orejas de una vaca? ¿Sí? Bueno, es carne de vaca, ¿sí? Bistec. Y luego tenemos unas papas. Pero estas son papas fritas. ¿Sí? Son papas fritas que muchas veces comemos con una hamburguesa, ¿sí? Papas fritas y... papas fritas no acá. Sí, también. Sí, papa, pero la papa frita también. Las papas fritas sí. Por lo menos contienen muchos carbohidratos, ¿sí? Y también contienen mucha grasa. Sí. Mucho aceite, ¿sí? Aquí tenemos unos guisantes. La palabra que usa el libro es